Nos vinimos también al lugar donde se encuentra el Museo del Campo. Sí, Rubén, nos vas a contar un poco. Bueno, hoy se trasladaron completo el museo. Y bueno, cuéntenos qué trajeron. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, trajimos una pequeña parte del museo y sobre todo cosas chicas que podemos trasladar fácilmente. Pero bueno, muy contentos de participar en este evento y agradecemos nuevamente a APA por la invitación, que siempre tienen la amabilidad de poder invitarnos y nosotros poder mostrar lo que tenemos. Pues generalmente a veces mucha gente no va al museo y entonces aprovechan acá la oportunidad de traer cosas que realmente son muy interesantes y bueno, un poco lo que hemos traído en pocas palabras es generalmente máquinas sembradoras de maíz, desde máquinas que son todas muy antiguas, pero algunas muy muy antiguas y otras un poquito más modernas, pero sin dejar de ser cosas antiguas. Y después hemos traído algunas cosas, hay unos libros y que son de asiento contable, que tienen 100 años, así que uno lo abre y realmente ve eso y ve la prolijidad con que está hecho, realmente es muy interesante. Y después un montón de cosas, hemos traído un baúl de los inmigrantes, son todas cosas que nos han donado la gente y bueno, que nosotros mostramos por el interés que eso significa para muchos, para la gente grande, por ahí por el recuerdo que le trae, y para los chicos por el conocimiento de las cosas que no han conocido eso. Exacto, eso iba a decir, ¿no? Es un poco parte también de nuestra historia, así que esto obviamente genera la curiosidad. La gente se acerca y le hacen preguntas, por ejemplo. Sí, sí, la gente por ahí se interesa por algunas cosas que se les hacen una novedad o preguntas que no saben lo que es. Realmente sí, nosotros lo que hacemos es custodiar parte del patrimonio de los ancestros y bueno, mantenerlo para que bueno, las generaciones futuras lo puedan ver y realmente valorar un poco de la parte de la historia de que ha sido de su familia, ¿no? Exacto, Rubén, la verdad que muchísimas gracias, felicitaciones por esta exposición. ¿Algo quiere agregar, por ejemplo, a esto? Si quieren ver cómo funciona, que es una máquina desgranadora, son todas máquinas, algunas están funcionando, otras hay que restaurarlas, pero son interesantes, así que si querés pueden filmar. A ver, usted vaya contándonos a ver de qué es lo que va haciendo y qué efecto hace. A ver, cuéntanos. Bueno, esta es una máquina desgranadora de maíz. Es una máquina que más o menos es de 1930 y bueno, se usaba antes para la espiga poder desgranarla. Esta es una máquina simple de una sola boca. Y sale el maíz, sale por la parte superior, por la parte inferior, y por la parte superior despide el marlo. Generalmente esto era para el uso que tenían los chacareros, para los animales y todo eso. Generalmente las trojas se desgranaban con otro tipo de máquinas mucho más grandes, pero esta es una máquina de uso manual en las chacras. En todas las chacras había este tipo de máquinas, porque con esto daban el alimento para las gallinas, los cerdos y todo eso. Y está en pleno funcionamiento la maquinita. Impresionante, impresionante. Señores, felicitaciones. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por venir.